Efectivamente, Paula, me encuentro desde Miraflores, una de las ciudadelas con más tránsito y también donde existen más locales comerciales, cerca de 50 establecimientos. Entre los más destacados son efectivamente los restaurantes. Dentro de esta zona, varios dueños de restaurantes mencionan que han sido amedrentados debido a las extorsiones que se están desarrollando. Justamente en este punto, en este restaurante que está cerrado, Broster Mickey, los dueños han sido, mencionan los ciudadanos también, los dueños de los otros restaurantes que han sido víctima de extorsionadores que los han llamado para pedir algún tipo de extorsión o algún tipo de crédito para brindarles seguridad. Los dueños de los locales comerciales también mencionan que la Policía Nacional, pese a existir una UPC cerca, no realizan los correctivos necesarios ni tampoco realizan el patrullaje que se debería realizar 24 horas para evitar que maleantes que circulan dentro de esta zona lleguen y cometan algún acto delictivo en contra de las personas o de los consumidores, de los usuarios que estén dentro de los restaurantes. La policía menciona que cuando existe algún tipo de amenaza, llegan aproximadamente 40 hasta una hora después de efectuarse el hecho. Algo también de mencionar es que justamente los locales comerciales están armados debido a que ellos están implementando de su propio bolsillo cámaras de seguridad y también alarmas comunitarias para evitar que estos robos, estos asaltos a mano armada se sigan perpetrando aquí en la ciudadela Miraflores. Y es así como los dueños de los locales comerciales se están uniendo entre todos para poder realizar políticas que ayuden a la seguridad dentro de sus negocios. Es lo que te puedo comentar, Paula, hasta el momento, una situación que preocupa debido a la ola de inseguridad que vive el país. Continuamos contigo a estudios.